Bienvenidos a Correnos, tu canal de colecciones, recuerdos y nostalgia. Ya les había hecho un video de la boligoma, un pequeño video, un short, recordando la boligoma, y creo que se merece un video completo de mayor tiempo. Y esto porque Héctor Herrera me hizo un comentario recordando el comercial, en el cual decía: se estira, se rompe, calca monitos y rebota. Entonces quería recordar esto. Esta es la boligoma, este es el empaquecito que viene. Yo tengo uno blanco, este no es de mi época de niño, era de otra forma. Estas las conseguí ya más recientemente. Y pues vamos a ver las dos. Son de diferente color. Estas no calcan como las de mi época. Y pues una cosa decía que se estira. Como es moldeable, la puedes estirar si le das de forma despacio. Entonces se estira. Esto es lo que manejaban. Se rompe si lo haces de una forma seca y brusca, así. Creo que esta no se rompe. Y es que es otra calidad. Voy a tratar de romperla. No se rompe, simplemente se estira. Les digo que tampoco calca porque la que yo tenía cuando era niño eran colores blancos o muy claros. Y con esto podías calcar. Por ejemplo, ibas a un periódico y lo pegabas y la imagen se pegaba o se calcaba aquí en esta parte, pero con estos no se puede hacer. Esta goma o esta boligoma se pega al periódico y se rompe, entonces no funciona. Ya vimos que tampoco se rompe, como lo decía el comercial, y de hecho como salía, porque sí se rompía. Vamos a hacerlo con esto, con este otro. Esta, vamos a ver si se rompe. No, también se estira y pues ambas rebotan. Aquí está. Ahí la tenemos, el rebote que tiene. Y se preguntarán si se pueden conseguir actualmente. Y fíjense que sí. Ahora que andaba yo en Estados Unidos, me las encontré en una de las tienditas que normalmente visito cuando voy para allá. Estas yo recuerdo que las compré, las he visto en Adosa, pero muy rara vez, no siempre hay, como que salen y se acaban. Y cuando andaba en Estados Unidos, pues allá me compré una y viene siendo esta. Aquí la tenemos, Silipudi, aquí está. Y pues viene de esta forma, viene una gallina como que está loca. Aquí está la cara, la verdad que bastante grotesca. Aquí está, y en esta sí dice que se estira, que se rompe y que rebota. Aquí la tenemos, viene en dos idiomas, uno de ellos no es el español, y pues vamos a abrirlo. Miren, es de la marca Crayola.com, entonces es de Crayola, y pues trae las mismas letras, Siliputi, y pues vamos a abrirlo. Aquí está, y la estamos abriendo, y pues el huevito es igual, nada más que es rojo. Aquí tiene las mismas letras. Y igual a este también, nada más que esta las tiene como resaltadas y este ya nada más es la pura orilla. Y pues vamos a ver de qué color es. Miren, es color claro. Aquí está. Está bien estando más dura.
está mucho más dura y es nueva. Aquí está. Esta a lo mejor sí se rompe. Vamos a estirarla. Aquí lo tienen. Vamos a ver si se rompe. A lo mejor sí, porque está más dura. No sé si las otras con el tiempo se van deteriorando, se degradan. Aquí está. Se rompe. Aquí lo tienen. No sé si por el tiempo se dañen, pero aquí está. La otra cosa es que rebota. Esta también debe de rebotar. Ahí lo tienen. Pues sí rebota también. Es de otro color. Pues ya en mi colección ya tengo tres diferentes, de tres diferentes colores. Y como les digo, ahora en la actualidad estamos en agosto del 2022. Y pues he conseguido esta pieza bastante interesante y la verdad que poco conocida por la gente o por los jóvenes de esta época. Aquí lo tenemos. Gracias por ver el video. Si te gustó, te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal. Gracias por ver el video. We'll be right back.